95% de unidades productivas acuícolas en el estado de Puebla son pequeños productores que no cuentan con proyectos integrales para poder gestionar recursos de apoyo en su ramo productivo. Así lo refirió el diputado local Lauro Sánchez, quien a su vez dio a conocer las probabilidades de crecimiento de este sector productivo en el estado. Generan 1.600 empleos directos, con una derrama económica mayor a los 220 millones de pesos anuales, proporcionando además alimentación y otros beneficios para más de 10.000 poblanos que viven en torno a la acuacultura. Esto ha permitido colocar al Estado de Puebla como la séptima entidad de la República en generación de jornales a través de la actividad acuícola. Por lo anteriormente expuesto, podemos señalar que las expectativas de crecimiento de la acuacultura son amplias. Para Telefórmula Puebla informó Óscar Ayala.